Por fin, la semana pasada pude realizar la grabación en estudio de las baterías que me habían encargado para un proyecto. Quédate en este vídeo, te voy a contar cómo me preparé, cómo fue el proceso de grabar y te invito a que vivas conmigo esta experiencia. Este fue un encargo que recibí hace unas semanas. La preparación comienza en casa, escuchando la referencia que me habían enviado para conseguir aprenderme bien el tema. A veces realizo una transcripción, otras veces pues me resulta más rápido aprendérmelo simplemente de memoria y en el día de la grabación pues suelo hacer unas últimas anotaciones con ideas o puntos clave que necesitaré más adelante. A continuación preparo el material que quiero emplear para grabar. Escojo los platillos, cambio o afino los parches, etc. A mí, personalmente, me gusta llevarme también el ordenador, por si quiero revisar algo más adelante. Y un consejo que también sirve para los días de concierto es: hazte un checklist en tu teléfono para asegurarte de que no te olvidas de nada. Una vez que todo está empaquetado, hay que cargarlo en el coche y poner rumbo al estudio. Para esta ocasión contaba con la ayuda de mi compañero Carlos, que si no lo conoces, pues te dejo un enlace en la descripción. Una de las cosas que más me gusta de un estudio profesional es la atención al detalle y la enorme cantidad de aparatos, micrófonos y cables que hay que colocar y enchufar aunque tu batería no tenga muchas piezas. Ok, pues con esto es con lo que voy a grabar hoy. Eso es una especie como de Surkick. Hay un par de micros ahí por donde. Ya han microfoneado todo esto, falta enchufar. Y los overheads. Y he venido con la New Yorker, Constantinopla, 14, 18, 20. La caja es de aquí, yo traje la mía, pero es una Rogers esto. Preparar todo esto y hacer pruebas es un proceso que puede llevar horas, pero no existen atajos. Hay que ser pacientes, hay que dejar que los técnicos hagan su trabajo. Y cuando todo esté listo, llegará la hora de grabar. Lo más normal es hacer varias tomas del mismo tema y, si es necesario, regrabar después alguna parte en concreto que necesite ser pulida. Recuerda que deberías llevar todo lo mejor preparado que puedas, pero nadie es perfecto y si te piden que corrijas algo, no es porque seas peor músico. Al contrario, están intentando que el resultado sea el mejor posible. Así que tómate tu tiempo y repite lo que necesites hasta que todo quede bien. Y ten muy en cuenta la opinión de quienes te escuchan desde la sala de control, ya que ellos perciben la toma de forma distinta a ti. En definitiva, sé profesional, sé constructivo y sé paciente. Y una vez que hayas terminado, revisa la grabación allí mismo para asegurarte de que estás satisfecho con tu trabajo y orgulloso del resultado final.